Hace unas horas la zarzuela confirmó que la princesa Leonor tendrá que verse obligada a pasar al menos 2 semanas de confinamiento tras conocerse que una de sus compañeras de clases dio positivo al COVID-19, razón suficiente para aplicar esta extrema medida de prevención. La noticia ha sido muy comentada ya que por un lado será el reflejo de lo que podría suceder en el resto de las instituciones educativas, pues es muy probable que algún joven también se contagie del virus, y por otra parte hay quienes se muestran irónicos ante el hecho. Los usuarios de Twitter emitieron su opinión por la situación de la princesa de Asturias, quien tendrá que estar en cuarentena en el interior de la Casa Real con unos 3 kilómetros cuadrados de espacio. Otros, por su parte, son más sarcásticos con los lujos y privilegios que la hija del rey de España disfrutará en la soledad de su casa, ya que cientos de empleados facilitan las labores de la monarquía. Esta noticia ha sido un auténtico golpe de realidad para toda la realeza, quienes no están vulnerables al virus y por esa razón deben mantener las máximas medidas de prevención. Por un lapso de 14 días, la mayor de las hermanas tendrá que estar en cuarentena y hacer presencia de forma online a sus respectivas clases, hasta que la situación haya mejorado. El gran temor es que los compañeros de estudio de la princesa Leonor puedan sufrir de un contagio masivo y de esa forma transmitir el virus a su familia, lo que sería catastrófico en la realeza en estos momentos. Los Borbones ya habían retomado sus respectivas agendas y lo último que soñaría es con entrar nuevamente en el encierro, por ese motivo.